Hola, bienvenidos a Lightspeed Spanish. Pues hoy estamos con Jack Fairbank, and Jack is here, but well, he's asked to have a chat, and he just wants to talk about his experience with Spanish and his experience with Lightspeed Spanish as well. Jack, how are you? Okay? Sí, todo bien, todo bien, gracias. Muchas gracias. Qué bien. Me alegro. Bueno, entonces. ¿Por qué estás aquí y qué quieres decir? Sí, wow. es, um, primero, es un, es un placer para, para estar aquí con, contigo. Um, yo puedo recordar cuando, cuando, um, cuando yo vi tus videos, hace, hace un año, un año y medio más o menos, tus videos me, me dieron mucha mucho, mucho motivación, así que yo, yo quería estudiar. Muy rápidamente y aprender el idioma simplemente por, por tú. Tú eres, tú eres mi, uh, mi héroe, en mi opinión. <laughs> sí, sí. Qué bien. A ver, pero Jack, ¿llevas un año y medio aprendiendo español? Sí, sí, eh, por mi cuenta también. Yo, pff, vale, yo, yo he estado estudiando todos los días en YouTube, yo, yo había comprado muchos libros. Libros de gramática y otras cosas y también yo he estado estudiando en Duolingo en mi en mi sí. ciudad en mi ciudad right. um, sí yo he trabajado muy duro muy duro todos los días sí obviamente porque en un año y medio hablas eh, fenomenalmente bien el español ah gracias sí gracias muy bien sí muy bien gracias eh, a ver, mirando tu forma de estudiar, de hacer sí. eh, libros de gramática, de, sí. de ver vídeos en YouTube, también de hacer Duolingo, ¿cuál ha sido la cosa más importante entre oh. eh, esos tres? Sí, para mí, um, pues, uh, porque yo, yo era un principiante, ¿sí? Uh -huh. yo, yo podía... La que conocer y um, entender la forma de español, sí. Obso, así que yo tenía que aprender la gramática, sí, la, la forma de español. Y después, para mí fue importante uh, hablar. Uh -huh. Es muy importante. Ne necesitas o tienes que hablar mucho uh -huh. para, para acostumbrarme, sí, o acostumbrarte uh -huh. en, en el idioma. Um, pero sí, en el principio, la gramática. Y después uh, hablar, en, hablar en español. Sí. sí, definitivamente. ¿Y cómo encuentras la, uh, las oportunidades de hablar? ¿Cómo lo haces? Sí, um, yo, por suerte, yo, yo tengo amigos aquí. Eh, eh, ellos pueden hablar español también. Así que a veces yo, yo, te, yo tengo la oportunidad para practicar con, con ellos. Uh, pero no mucho, no mucho. Sí, yo... Yo vivo en Essex, afuera, afuera de Londres, y así que yo no, yo no puedo practicar todo el tiempo, claro. pero cuando, cuando yo puedo, obviamente yo, yo lo hago. ¿sí? sí. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿eres de Essex también? Sí, sí, yo, yo, yo nací aquí, yo he vivido aquí toda mi vida. Wow. Um, probablemente tú puedes um, um, escuchar con mi ac acento, uh, yo, yo he vivido aquí toda mi vida. <laughs> cuando hablas en, en, en español, no, pero cuando dijiste YouTube, sí. <laughs> notaba, sí, 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 notaba el acento, sí. Sí, 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 sí. Y, um, obviamente tú, tú naciste en, en Inglaterra, sí, También, porque yo, yo, he, yo he leído un poco de, de tu vida, tu historia en tu uh, página web. Sí, sí, yo, yo nací en South Shields, en, en el noreste de Inglaterra, sí. Sí, es Newcastle, sí. New, no, muy, cer muy cerca de Newcastle, sí. Sí, muy cerca, sí, 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 ah, fantástico. Mm -hmm. Sí, I mean, para mí, porque tú, obviamente, tú eres un chico de Inglaterra y tú habías aprendido español, para mí fue increíble, sí. Cuando, cuando yo vi tus videos y después yo conocí. Tu, tu historia sí también sí. con tu viaje en español Ajá. simplemente me dio mucho motivación porque es estamos similar sí uh -huh. estamos similar yo yo soy de Inglaterra tú eres de Inglaterra también y tú habías aprendido y también yo bueno, más o menos yo yo había aprendido vas también. muy bien vas muy bien con tu español sí, gracias chico. y porque cuando I mean, ¿Cómo se dice en español? Yo podía ponerme en tus zapatos. Ajá, ¿sí? Ajá. Sí, sí, porque sí, sí. I mean, eh, compartimos una, una historia eh, similar. ¿sí? Vale. Y, sí. Y eso, así que sí, porque es, estamos similar, tus videos me, me dieron mucha motivación. Claro, pues muy bien, me alegro, me alegro. Sí. Y Jack, eh, ¿por qué español? ¿Por qué no francés o alemán? ¿Por qué eh, español? Sí, español? Sí, sí, sí. Um, porque uh, por suerte, um, cuando era más joven, yo solía visitar España muchos, muchos, cada año, sí, muchas veces ah, en, ah, en mi vida. Yo, yo diría que español es mi país más visitado en mi vida. Sí. Mm -hmm. um, yo conozco muy, mucho, muy bien uh, Málaga, el sur de, de España, Marbella, Málaga y también yo yo había visitado las islas um, de um, Canaria, las islas Canarias las Canarias sí las Canarias sí, sí, uh -huh. sí las Canarias uh, Mallorca también Menorca y Pisa um, pero desafortunadamente cuando era um, en la escuela la secundaria yo solamente yo podía um, estudiar francés y alemán sí. pero eh, eh, I mean, yo, yo no yo no quiero dar um, disrespecto con los idiomas francés y alemán, pero no me import, importaban, sí, sí uh, francés sí. y alemán. Pero es, es irónico, sí, irónico, porque ahora mi escuela secundaria ellos enseñan español ahora. Sí. Así que si yo pudiera devolver en el tiempo, obviamente yo escogería español español. Pero sí, I en mean, in, in la escuela sí, la, lo, los idiomas no me, eh, no me interesaban, sí, Los idiomas. Sí, bien, bien, y a ver, ¿en qué trabajas y cuántos años tienes? Uh, yo tengo 20, uh, no, 20 y un, 21, años uh -huh. y yo trabajo con uh, mis amigos. Um, ellos, uh, sí, ellos venden la ropa de hombre en línea, que oh. no hay una tienda. Solamente es, um, es una, una tienda uh, página web en línea, ¿sí? Ah, vale. Y sí, ellos venden la ropa, la, la ropa de hombre en línea. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Sí. Entonces, eres autónomo, ¿no? Sí, 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 sí. Autónomo, sí. muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo... Cuál, ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Qué vas a hacer con este español que tienes? No sé. Yo simplemente yo voy a... Yo voy a continuar con, con mis estudios. A um, I mí, mean, no sé, me, me encantaría la idea para vivir en, en España un, una vez, como similar como, como tú. Um, pero sí, en este momento, no sé. Yo no sé un, un plan. Yo, yo voy a seguir mi vida cada día y yo voy a continuar, sí. Uh -huh. Sigues sí, el rollo, ¿no? De, sí. a, de aprender. Bueno, entonces, eh, lo que noto... Es que hablas con mucha confianza y hablas también de manera inconsciente. No tienes que pensar mucho en, en no sé si tú tienes que traducir mucho uh -huh. cuando del de inglés a español, pero parece que no estás hablando fluidamente. Gracias. Muy, gracias. Muy, bien. Sí, sí, muy bien. Gracias. Porque I mean, sí, porque cuando tú quieres lograr algo. En, en, en la vida, tú, tú, vas a, tú vas a hacerlo, ¿sí? Claro. Para mí, yo, yo quería um, aprender español muy rápidamente, yo tenía mucha motivación, así que yo trabajé muy duro, muy, sí, muy, ¿no? muy duro, así que sí, yo estoy muy contento con, con mi nivel, muy contento y sí, estoy muy, muy feliz. Yo, yo pienso que yo, yo he logrado un, un, un buen nivel. Um, sí, yo claro. no soy un experto, obviamente yo voy a cometer uh, héroes cuando yo hablo, pero en, en, en total sí, estoy, estoy contento. Es que, mira, después de un año y, y medio yo no hablaba como hablas tú. Entonces, ¿En es, serio? No, no, yo, yo había vivido eh, un año y medio en México, entonces hablaba... Eh, fluidamente pero con muchos 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 errores así eh, que muy bien has, has hecho un, una pregunta sí. eh, cuando encontraste light speed Spanish entonces directamente en eh, youtube en ¿Sí? youtube um, yo no yo no puedo recordar el video exactamente Ajá. pero yo lo dis uh, Sí, descubrí. Descubí. Um, mm -hmm. Descubrí, sí, lo siento. Sí, mi, 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 uh, mi acento, mi héroe. <laughs> sí. Um, pero sí, yo, yo lo descubrí. Um, sí, I mean, un, un, poco, un poco de más, un, un año y medio. Um, uh -huh. Uh -huh. Yo no puedo recordar el mes o el tiempo exactamente, pero um, yo no puedo recordar el, um, el título del uh -huh. video. Um, pero sí, a mí el, al, al instante, al instante yo, yo quería ver mucho más y ah, que entender mucho más. Sí, bueno, perfecto. Muy bien. Eh, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Que, que sigas haciendo eso, porque lo que haces lo haces muy bien. Lo que estás haciendo te está funcionando de maravilla. Así que sí. estoy muy, muy impresionado. Y, Sí. Jack, muchas gracias por, por venir y, y, y hablar con nosotros. Sí, ¿Vale? fue, un, fue un placer y yo quiero decir uh, muchas gracias para, para todos. Sí, tú, tus, ah. uh, tus videos me han ayudado muchísimo. Sí, muchísimo. Y esos comentarios también nos ayudan mucho, ¿sabes? Nos sí. dan la, la, la motivación de seguir, que mm. es bonito, es que bonito. Pues muy bien, sí. Jack. Eso es todo. Muchísimas gracias y eh, suerte con, con tu futuro, porque yo creo que con esa inteligencia vas a tener un futuro excelente. Ah, gracias, sí, gracias. Me alegra, me alegra. Pues hasta luego, ya. Hasta luego, chao, 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 chao.